a Kraft le pasa lo que nos pasa a todos, que llega un día en que celebramos nuestro cumpleaños. Y celebrar el cumpleaños, ¿qué es? ¿Qué es eso? No. Y entonces viene este asunto de la memoria. Las vivencias de uno son puertas de entrada. Y las de Becker también. Tanto en regresar a Becker, ¿no? Desde Esperando a Godot y todo lo que implica el universo becketiano, como en todo lo que iba a aportar Luis. Y yo le dije a Luis desde el principio: Luis, yo quiero que se entreteja la vida de Becker y tu propia vida, porque esta es una historia autobiográfica, muy autobiográfica de Becker, y yo quería sacar las vivencias de Luis de varios temas, que eran la relación con sus padres, la relación con sus amores, sus pérdidas, sus momentos vulnerables. Refugiado en la soledad de su oscuro aposento, Kraft celebra su cumpleaños número 69. De pronto, siente la necesidad de escuchar una vieja grabación que realizó 30 años atrás. Entonces los recuerdos despiertan una interlocución de su memoria en tres planos: su juventud, su adultez y su vejez. La vida misma ahogada en el eco de la reverberación de la nostalgia. Llego a los 60 años y digo, es tiempo de montar la última cinta de Kraft, porque es una obra que creo que uno empieza a comprender más cuando llega a una edad donde ya pasaron los años, donde estamos envejeciendo y donde ha pasado la vida en muchos sentidos. Entonces vuelvo a Becket, a revisitar a Becket, y pienso en quién puede ser el personaje que pueda hacer a Kraft, que siempre ha sido un gran maestro mío y de todos, y colega y amigo de la familia. Y le hablé a Luis y bueno, me dijo que sí. Tenía yo que convencerlo. Entonces tomaba una cucharita, como dice Sofía, para irle sacando sus emociones y sus vivencias. Eso me dedico yo como directora. Tu pregunta de qué hace un director, pues va sacando unas capitas para llegar a la emotividad y la entrañabilidad del actor, porque creo que el actor y el director y los que estamos investigando y explorando, en este caso a Becket, tenemos que llegar a las vivencias y al alma de Becket también. O sea, es una exploración en conjunto. Y yo le dije a Luis desde el principio: Luis, yo quiero que se entreteja la vida de Becket y tu propia vida, porque esta es una historia autobiográfica, muy autobiográfica de Becket, y yo quería sacar las vivencias de Luis de varios temas, que eran la relación con sus padres, la relación con sus amores, sus pérdidas, sus momentos vulnerables, y todos los fracasos o los momentos de creatividad que ha tenido él mismo. Es distinta a las otras obras de Becket, distinta en muchos sentidos, y al mismo tiempo es profundamente becketiana. Yo creo que el reto mayor es hacer Becket hoy. Cuando aparece Becket, sí, es exactamente el momento en que se inicia esta catástrofe en la que estamos viviendo nosotros hoy. En aquel entonces, Becket es un profeta disruptor, iconoclasta, molesto,
malvado que quiere irritarnos profundamente, cuando finalmente viene de Yeats también, y es un rabioso poeta de lo absoluto, lleno de esperanza, pero provocador, en que la esperanza es esperanza, no es certeza. Pero por eso hace teatro. Este melancólico monólogo nos hace meditar sobre el papel que juegan los archivos de la memoria en nuestra existencia actual. ¿Se trata de una pulsión por conservar todo rastro, toda huella? ¿Por evitar que el tiempo se extravíe? En otras palabras, no podría existir el deseo de recordar si no existiera el peligro de perder esos recuerdos. Este montaje se realiza gracias al programa de residencias artísticas del Centro Cultural Helénico, donde a través del proceso de investigación a manera de laboratorio, diferentes compañías pueden dar vida a proyectos como este. La última cinta de Krapp tendrá temporada del 13 de agosto al 11 de septiembre, los sábados y domingos a las 18 horas en el Foro La Gruta. ¡Te esperamos! Para acabar con un aullido contra la providencia. ¿Qué queda de toda esa miseria? ¿Bianca? ¿Una muchacha? Secretaría de Cultura. Gobierno de México.